Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy traemos por primera vez al canal al cantante Rodrigo de la Cadena, a pedido de nuestro miembro Patreon, Ana. Bueno chicos, vamos a ver un vídeo de la canción Por Cobardía, no me lo puedo imaginar, en la voz de Rodrigo de la Cadena. Es una canción súper difícil de cantar y además que todas las versiones que he escuchado son versiones femeninas, así que vamos a ver qué tal lo hace. Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram, allí me puedes dejar comentarios de lo que quieres ver en los próximos episodios. Venga, no pierdo más tiempo, vamos a verlo. Por cobardía. Uy. Esto. Uy, de ti. Tiene una voz preciosa, Rodrigo. La verdad es que tiene no solo una voz preciosa, sino que tiene muchísimo gusto para cantar. Muy buen pianista, además. Por egoísmo, por culpa mía, ya te perdí. Es muy inteligente para jugar con los silencios de la canción. El tema de hacerte esperar a lo que tiene que decir, ¿no? Ese silencio es muy importante. Por cobardía. Una voz aireada, una voz interna. Huí de ti. ¿Hay algún cambio en la melodía? ¿Me da la sensación en las tonalidades? Y qué ironía. Aunque sonría, no soy feliz. Me encanta. Ahora te veo pasar. Fíjate que es una versión completamente diferente. Las versiones hechas por mujeres pues son muchísimo más cantadas, haciendo mucho hincapié en esas notas sostenidas y en esos agudos. La versión de Rodrigo es como más íntima, como con mucho más sentimiento, más de reflexión, ¿no? Más hablada, más contada. Con alguien que te abraza y cómo disimular que mi alma se derrumbó. Todo lo contrario a la versión que suelo escuchar, la versión a la que estoy acostumbrada. Es otro tipo de cadencia, es otro tipo de efectos vocales que utiliza durante la interpretación. Utiliza muchísimo la voz aireada, muy controlado. Yo pensé que te podía reemplazar. Tú creíste que me ibas a olvidar. Es una versión fantástica la que ha hecho. Se desmarca totalmente de todo lo escuchado hasta el momento. Tiene una voz tremendamente cálida, Rodrigo, y tiene una muy buena tesitura, un buen rango vocal, porque tiene unos graves muy bonitos y muy profundos, muy aterciopelados, pero también tiene muy buenas notas agudas. Yo jamás toqué otra piel con tanto amor. Sé bien que aún extrañas mi calor. Te quise hablar. Aquí sí ha hecho como una parte como más, digamos, más soulera, con un growl, con una voz muchísimo más potente. Va al forte aquí. pero al llorar mi voz cayó. Ahora sí, ha hecho un belting, ancla el torso, se ayuda de la energía de su cuerpo para poder dar esa nota. Se ha metido aquí en un la bemol, si no estoy confundida. Por cobardía, yo me olvidé. Muy suave. Una voz aireada. Tiene un vibrato. Con su madre. Un vibrato precioso. Qué rara belleza. Qué finos cabellos de trigo garzul. Qué ritmo en el paso. Qué innata realeza de porte. Que bordados bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza y me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como en éxtasis. Además la voz es preciosa, la voz hablada. Con febril premura, síguela, síguela, gritaron cuerpo y alma al par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar. Y no obstante, tanta sed de ternura. Cerrando los ojos. Bonito, ¿eh? La dejé pasar. Qué bonito. Yo pensé que te podía reemplazar. Además tiene un directo fantástico, ¿eh? Fantástico, fantástico. Tú creíste que me ibas a olvidar. Aquí sí se metió en el la. La verdad es que no tiene una voz melismática, es una voz pesada, es una voz con mucho cuerpo. Jamás, jamás toqué otra piel con tanto amor. ¿Ves? Y sé bien, lo sé, que aún extrañas mi calor. Utiliza mucho el growl para cantar. Pero al llorar mi voz cayó. Me encanta, es súper pasional para cantar. Aquí se centra en el sol 4. Por cobardía. Muy suave. Por cobardía. Me olvidé. Aire. Madre mía. Un poquito de escata ahí. ¡Qué final más sorpresivo! Rodrigo de la Cadena, sí señor. Madre mía, qué final más sorpresivo. Bueno, es que le daba los acordes que estaba tocando, le daban perfectamente para cantar esa canción. La verdad es que es un cantante bastante versátil, lo he conocido cantando boleros, que los boleros los canta, que los borda directamente, los pinta los boleros. Se le dan muy, muy, muy bien, pero también, mira, puede cantar este tipo de baladas, inclusive también puede cantar blues. Se puede desdoblar en diferentes géneros. La verdad es que es una caja de sorpresas, Rodrigo de la Cadena. Me ha gustado muchísimo escuchar su voz, espero que también les guste. Ya lo saben, suscribirse al canal, regalarme un like, seguirme en Instagram y decirme qué es lo que quieren ver en los próximos episodios. Un beso enorme desde Barcelona y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!